está la alianza haciendo las cosas como para llegar mejor al país, pero trasladándolo ahora a LOTA? ¿Cómo está la UDI LOTA? ¿Tiene ya elegido sus candidatos? Sí, Porque estamos trabajando, la verdad es que falta un tiempo todavía, falta un año. Nosotros a nivel regional existe una comisión electoral que ya pasó por dos distritos, el 42 y el 47, donde se están presentando los precandidatos. ¿Y quiénes son esos Y en precandidatos? Lota, nosotros acabamos de tener una reunión hace 2 semanas atrás, donde algunas personas se ofrecieron para ser precandidatos a concejal, y ahí tenemos el caso de Jorge Reyes, antiguo militante nuestro, lotino, Para concejal. para concejal. Tenemos a Karina Silva, abogada, que trabajó con la administración anterior de Patricio Marchand y tuvo un tiempo con Jorge Venegas. Ella también ella es militante nuestra. De hecho, aclararte que los que se postulan por la UDI alcalde o a concejal tienen que ser militantes. O sea, nos pasó en el pasado que recibimos gente simpática, agradable, independiente, y cuando asumían los cargos, después se olvidaban del partido y se iban a cualquier otro partido y nos dejaban pagando. Entonces, por acuerdo nacional, después se acordó en el tiempo Longueira que la cosa tenía Militante. que caminar de. Y ahí tenemos esos dos precandidatos y tenemos un tercero que es Rodrigo Solar, presidente de la Asociación de Fútbol de Lo de Abajo, que él también ha manifestado interés por ser precandidato. La comisión electoral verá, nosotros esperamos llegar a unos 6 u 8 precandidatos y que la comisión electoral, en razón de las capacidades individuales, su historial, su profesión o algunas condiciones que ellos vayan evaluando, puedan representarnos. ¿Esas tres personas ya están consideradas dentro de la UDI para ser candidato o No, precandidato son a concejal? precandidatos. Son precandidatos, claro, si se entiende que Pero están está en una. abierta la puerta. Claro. Está abierta la puerta. Pero hay más otros nombres más Hay otros nombres que suenan, pero la verdad es que no han tenido la cercanía con nosotros para decir yo que soy candidato. Y por lo mismo no hemos tomado una resolución, no podemos siquiera dar sus nombres, porque ellos no han tenido la voluntad de decir, oye, yo quiero ser candidato a concejal por la UDI, por favor, me voy a integrar, quiero firmar la ficha tal y cual como exige la normativa y ningún problema. Pero esas tres personas han asumido esa responsabilidad. Van a llegar más adelante seguramente. Y en el caso del candidato a alcalde, En el ¿quién es caso del la? candidato alcalde, nosotros teníamos un precandidato que trabaja en la municipalidad de Lota, me lo confirmó así él a mí, que él iba a ser precandidato, que estaba negociando la candidatura al alcalde del secretario municipal José Miguel Arjona, pero me dijo que no lo diera a conocer todavía como candidato porque a lo No, mejor podía. pero ya lo dijo ya. No, no, el nombre de él, pero como candidato. Sí, ya, como No, precandidato en no, este no, caso. él no es candidato. No es Él tenía candidato. intenciones de ser candidato. Esa fue la conversación. Yo tengo intención de ser candidato por un lado y estoy negociando, me dijo, y es posible que no sea candidato y a lo mejor vaya por otra colectiva. Pero el único acercamiento que hemos tenido alcalde, no tenemos otro nombre, Y digamos si no que. llevasen candidato de usted, alcalde, ¿estarían dispuestos a apoyar al otro candidato de la coalición, en este caso RN, que se entiende va a ser Alejandro Sáenz? No tengo claridad. Y ahí, digamos, me podrías tú responder la pregunta que dije al principio. No tengo claridad de cuál vaya a ser el candidato de Renovación Nacional. Yo no pertenezco a Renovación Nacional. No opino sobre Renovación Nacional, pero ellos pueden llegar al candidato que esté bien conveniente. O sea, Sí, claro. nosotros, a pesar de que me llama la atención que tú me digas Alejandro Sáenz, porque yo he escuchado en varios programas a este mismo señor hablar de que el candidato que ellos apoyarían sería Néstor Viguera. Entonces me llama la atención esto. Además, si tú. La semana pasada estuvo Héctor Carte acá, él es parte también de la directiva de RN y dijo que Néstor Piquera iba a ser candidato a concejal. Claro, yo por lo menos hasta que estuvo el presidente, si tú has visto la declaración del presidente regional bueno, ahí tenemos la renuncia del presidente comunal de Lota, y en esa ocasión el presidente regional de Renovación Nacional dijo dos frases que me quedaron en el tintero. Lota no tiene cupo ni tiene candidato. Y yo me quedo con el presidente de la comisión electoral. Por lo tanto, cualquier otro nombre que salga y que esté circulando. Por lo menos la regional no lo ha confirmado ni lo ha dado a conocer. ¿Cómo se lee eso, Iván, en política? ¿Que no hay cupo ni candidato? Que no hay interés por Lota. Así lo manifestó el presidente regional de Renovación Nacional. Eso está diciendo que le está Nosotros tenemos dando, 12 comunas que le actualmente. está tirando la pelota a la UDI y el otro para que llegue candidato. En el fondo lo que está dejando, en el fondo lo que está haciendo es decir, nosotros no tenemos interés en Lota. De hecho, él dijo, tenemos 12 comunas que quiero fortalecer y poner las lucas ahí. En algún minuto se le preguntó, se le tiró el nombre de Sáenz, Viguera, Anselmo Peña y otros más, y él dijo, pero si son todos probados y no han perdido. O sea, aquí, y no es un tema mío, él lo dijo por los medios de comunicación. ¿Tú no ves fuerte a Alejandro Sáenz como candidato, como contendor, por ejemplo, de Patricio Marchand, de Angélica Huerta, de Jorge Venegas, No, de Juan Villa? ¿No lo no, ve? no, no, no lo veo en lo particular, no veo
don Alejandro Sáenz, ¿no es cierto?, tenga la fortaleza para ganar una alcaldía en la comuna. ¿Qué te parece el video que anda circulando en la red, el video este de una controversia que tuvo Alejandro Sáenz con unos estudiantes en Concepción? ¿Lo viste el video? Sí, lo vi. Aparte que lo mostraron en televisión, lo tiró la BioBio. Bueno, y es público ya. Es público, bueno. Mira, yo creo que los seres humanos de por sí somos imperfectos. Y yo creo que en el caso de la situación puntual, donde casi se atropella un joven universitario, sale Alejandro a encresparlo porque no lo dejaban pasar, porque todo el cuento, a mí la verdad es que yo repudio la actitud así de frentón. Porque si él fuera un ciudadano común, porque Alejandro es un personaje público, él fue candidato a alcalde, sí, claro. A lo mejor pasaría inadvertido. Y tú sabes que cuando uno es público, cualquier amigo puede andar en la calle tambaleándose, pero Iván Roca no puede. Porque es público. O sea, claro. Pues todo Lota va a saber que el otro día andaba mareado. Entonces, lo mismo pasa acá. Entonces, el repudio no es al hecho mismo. El repudio es que él es un personaje público que, por un lado, en los medios de comunicación muestra una cara, ¿no es cierto?, de ser una persona afable, que poco menos que no tiene problemas y que no es un tipo agresivo. Pero en ese minuto se le hace lo lindo nomás, pues. Y actuó de una forma, yo diría, casi prepotente, matonesca, enfrentando a todos los estudiantes. O sea, eso ya, yo creo que no corresponde a una persona que está en el servicio público y que quiere representar a una comuna. Pero no es legítimo defender, digamos, sí, protegerse, proteger su vehículo. Sí, me parece correcto, ¿sí? Me parece correcto. Pero, como te digo, son las formas. Porque yo podía haber hablado con ellos. Oye, terminemos el cuento, yo necesito pasar. Pero es cosa de ver la actitud. Mira, a veces no tiene que decir nada para ver la actitud con la que enfrenta a un grupo de personas. Pero no basta con eso. Si después termina esto, él el otro día hizo una defensa personal, pero él siempre dice a mí, pásenme a 3, a 4, a 5, yo me lo enfrento a todo. Entonces esa actitud es la que molesta. No es la situación puntual de él. ¿Eh? Él dice, si fuera él el candidato, ¿la UDI lo apoyaría? Yo creo que la UDI va a apoyar a quien corresponda apoyar. ¿Y quién no sabe a quién corresponde apoyar? No sé si será el candidato. Porque ustedes son coalición, pues. Exacto, no sé si irá a ser el candidato. ¿Y si no hay candidato en Lota de RN ni tampoco de la UDI, usted estaría dispuesto a apoyar a Marchand? Lo que pasa es que no es que apoyemos a Marchand. Lo que pasa es que hay que entender, Raúl, de que la coalición hoy día no es Renovación Nacional de la UDI. Y está el PRI también. La coalición hoy día está el PRI, está el Chile Primero. Por lo tanto, hoy día tienes que entender que se pueden dar varias. ¿Por qué yo, por ejemplo, no he optado en lo personal por decir voy a ser candidato a esto o lo otro? Porque estoy visualizando cómo viene el panorama. Porque puede que se mantenga un subpacto con Renovación Nacional y la UDI y el Chile Primero por fuera con el PRI. O puede que nosotros hagamos subpacto con el PRI, con Renovación Nacional tengamos que competir. Y si en ese caso Adolfo Saldívar le entrega el apoyo explícito a Patricio Marchand por el PRI, usted tendría que apoyarlo. Exacto, nosotros vamos a responder, ¿no es cierto?, a las políticas. ¿Tú sabes? O sea, entonces ustedes podrían apoyar a Marchand en alguna eventualidad. En la medida que sea el candidato de la coalición, cada persona en el partido, nadie le pone una pistola al pecho, apoya a este candidato. Las decisiones las toma el partido y los militantes, en su criterio personal, verán si el candidato que les puso el partido X es el que lo representa o no. Si no lo representa, el militante tendrá el derecho a apoyarlo o no apoyarlo. Uh-huh. Es una decisión. La votación y el apoyo a un candidato es casi personal. Una cosa es que yo esté en un partido y la otra es que el partido me obligue a votar por este señor sabiendo que no me representa. Yo he sido consecuente con eso. Yo cuando un candidato no me representa, aunque tenga mucho, aunque sea del partido, no lo voy a respaldar. No me voy a hacer cómplice de lo que hoy día nosotros escuchamos en las redes y en los medios de lo que pasó con el candidato nuestro de la coalición. ¿Y dónde queda la alineación de los partidos que dice que son obedientes, respetuosos de las decisiones que se toman? Sí, lo que pasa es que hay elecciones y elecciones. Hay elecciones que es necesario cargar toda la batería en un candidato, ¿no es cierto?, para tener de una u otra forma representación pública, ya sea presidencial, parlamentaria, pero las municipales, especialmente, tú estás eligiendo al representante comunal. En otras palabras, Iván, la UDI entonces no descarta que eventualmente, de acuerdo a la explicación que tú das, uh-huh, podría apoyar a Patricio Marchand en la próxima elección municipal. Va a depender cómo sean las cosas. ¿No se descarta eso? No se descarta en la medida que sean, que vayan en sus pactos. ¿Tiene posibilidades Juan Villa de que sea alcalde? Juan Villa es un buen amigo, ¿sí? Es un joven, lo conozco. ¿Cómo lo ves tú? ¿Tiene posibilidades? Juan Villa tiene que ganar la interna primero. ¿A Chile Cabuerta tú le ves posibilidades? Va a tener que pelear con su gran amigo Jorge Venegas para poner el copo. Entonces, ahí, por eso te digo, como todavía no se vislumbra cuáles son los candidatos a alcaldes,
o aconsejarle, hoy día es prematuro empezar a decir yo voy a ser candidato a esto porque los pactos, los subpactos pueden quebrar cualquier... Por sí, ejemplo, por hoy día tengo 3 precandidatos y de hecho nosotros vamos a presentar 3 candidatos hoy día. Pero si hay un pacto, vamos a tener que repartir la torta entre 4 y al final vamos a terminar llevando a lo mejor un candidato o 2 candidatos concejales y no los 3 que queríamos. Mientras no se dilucide, ¿qué va a pasar con los pactos, sus pactos y estos partidos que se han sumado a la coalición? Hay que avanzar, pero esperando qué resultados se van a ver, incluso con la cantidad de candidatos a alcalde. No sabemos quién va a ser candidato a alcalde. ¿Y Iván Roca es candidato? Es una buena pregunta, es una opción. Yo siempre... ¿A concejal, a alcalde? Aconsejarlo al alcalde en la medida como se vea el panorama, porque si el partido necesita y requiere de mí, yo soy un militante disciplinado. ¿Cuándo se aclara ese panorama? Yo creo que eso se va a aclarar de aquí a noviembre, diciembre. Si la UDI considera, es lo mismo que con Romación, si la UDI considera que es posible ganar Lota con mi persona y me propone y me pone los recursos para yo ser candidato a alcalde, no voy a tener ningún problema. Pero extraño la forma de la UDI y de Lota, porque tú dices recién militante disciplinado, yo me pongo al partido. Yo respondo por mí. Pero eso por ti, pero ¿y por qué cuando se habla, por ejemplo, de apoyar a otro candidato de otro partido de la coalición, dice que ahí no, es más personal, dice no, la elección? Es que en las municipales, por eso digo, extraño, es que en las municipales tú eres leal con tu partido. Sí, claro. Yo pertenezco a la UDI. Pero hay una coalición. Yo pertenezco a la UDI. Gobierno. Sí, de acuerdo, pero en las municipales, no te olvides que la gente no vota por partido. Bueno, es una mirada que tiene la UDI. No, es una realidad. En las municipales la gente vota mucho por las personas. ¿Sí? Sí. Lo hizo por Venegas, por ejemplo, la gente votó por Venegas. Por ejemplo, yo no creo que haya votado por el Partido Comunista. Votó por la persona. Esto. Votó por Jorge Venegas. Había gente agradecida del primero o segundo periodo de él y hoy día votó por la persona. Y hoy día esas mismas personas le van a apoyar o le van a quitar el respaldo. Pero es una decisión, digamos, de la gente a quien apoya o no apoya en la municipal, ya sea para alcalde o para concejal. En lo personal, como te digo, si el partido estima que yo puedo ser candidato a alcalde, de hecho la UDI estima que tenemos que llevar candidato, la última reunión, cuando presentamos a los precandidatos, este mismo tema lo tocamos al interior, y yo dije, no, tenemos un candidato, me dijo, tú. Entonces también hay voluntad e interés de parte de los militantes que yo lo represente como candidato a alcalde. Pero también hay que visualizar, ¿no es cierto?, cómo viene el panorama político, porque a mí en lo personal me acomodaría más una concejalía, ¿eh?, por el espectro político de la comuna. No hay que olvidar que yo soy de la UDI. ¿Eh? Yo no soy del Partido Socialista, PPD Radical, que allá en Lota, ¿no es cierto?, de una u otra forma, tienen cierta cercanía o culturalmente están más cerca de la izquierda en la comuna. Nosotros nos hemos ido ganando voto a voto en la comuna, nos hemos ido ganando amistades en la comuna, que nos han permitido... ser más querido, entre comillas, y que nos apoyen en una elección. Bueno, pero con el correr de los meses se va a saber si Iván Roca va a ser o no candidato a concejal o candidato a alcalde. Te queremos agradecer, el tiempo ya se nos vino encima. Don Raúl, gracias por haber venido a nuestro programa y por supuesto el brindis tradicional, porque brindamos. Nos faltó tiempo, pero el brindis va de todas formas va igual. ¿Y por qué brindamos? Primero quiero brindar por la familia. Por la familia. Cosa importante, quiero brindar por el gobierno, que le vaya bien. Yo también espero que al gobierno de Lota le vaya bien, fíjate, a pesar de ser un hombre opositor hoy día en la comuna. Bueno, lo conversábamos fuera del micrófono nosotros el otro día, el gobierno, digamos, cuando ya se elige hay que apoyarlo, digamos, porque ya uno tuvo su opción, digamos, que haya sido de su agrado o no, pero votó, ¿cierto? Y si perdió o ganó, de acuerdo a eso, ya tiene que igual apoyar. De todas maneras. Se gana, digamos, el gobierno comunal, es la comuna la que gana, si le va bien, y por supuesto el presidente también si le va bien, el país que gana, así que... Hay muchas cosas por qué brindar, pero... Quiero felicitar al canal primero. Muy bien, pues háganlo. La verdad es que quiero felicitar, ¿no es cierto?, a este canal. Yo, la verdad es que primera vez que vengo acá a Coronel, habíamos estado en Lota, estábamos en nuestra casa ya, pero ahora nos trasladamos a Coronel, y está muy bonito, está muy precioso, la verdad es que quedé impresionado. Así que yo espero que sigan adelante, que les vaya súper bien como canal, de tal forma de que podamos contar con estos espacios en algún minuto, ya sea para Lota o la... O Coronel, La Unilla, San Pedro, hasta San Pedro estamos llegando, ¿cierto? Por supuesto que sí. Bueno, sí. Gota a gota se llena un vaso, pues, amigo mío, ¿eh? Y paso a paso se llega a la meta. Así que poco a poco el canal ha ido creciendo. Así que le vaya bien a Canal Zonal y agradecer por la invitación a don Jaime Vázquez y por supuesto a ti, Raúl, que me hayas considerado para conversar de estos temas que a veces son un poco, digamos, duros de tratar, sí, en público. Pero es necesario analizarlo desde el punto de vista nuestro como persona de la zona. Así que... Bueno, por todo lo que tú enumeraste, salud entonces. Salud. Brindemos también con nuestros auditores y televidentes que están con nosotros. Salud.